temporada pasada y que esperemos que en próximas fechas pues podamos poder retomar y, bueno, entre otras novedades, bueno, presentar algo ya mucho tiempo, ¿no? El presentar un escrito para poder disputar partidos contra la selección murciana, lo que creemos que sería pues un avance para el proyecto, y aquí uno de los objetivos precisamente ese, que vamos levantándonos, recogiendo el trofeo que regalemos Juan y yo y felicitándole. Para no pretender hacer esto pues tampoco una gala como el Balón de Oro, porque no lo es muchísimo más humilde, y bueno, rápidamente poder disfrutar ahí con un pequeño y tradicional pisco en labio y bueno, hablar de lo que más nos gusta. Bueno, pues vamos a comenzar por categoría Benjamín, la más pequeñita. Bueno, antes de decir que ya este año se ha incorporado la novedad, ya no será la más pequeña la Benjamín, sino que ahora será la pre-Benjamín. Tampoco sabemos si en esa categoría, pues, entrará el año que viene este trofeo. En categoría Benjamín, un chico de Caravaca, Adrián de la Cruz, Sánchez Contreras, hombre peculiar, que bueno, que en muy poquito tiempo y pese a su escasa edad, pues bueno, ha conseguido pues atraer el interés de ya equipos como Villarreal. Un chico que puede jugar en banda derecha, en el centro del campo, incluso arriba. Destacarle sobre todo pues, bueno, la actitud que pese a su escasa edad pues presenta, ¿no? Es difícil pues, que un niño de esa edad pues, tenga esa madurez y bueno, se convierta en un líder y tiene un poco de su equipo tanto en su club como con la selección comarcal, ¿no? Recuerdo una anécdota del torneo de Villarreal Cup, ¿no? Donde hubo una situación en la que, bueno, es normal en esta categoría, el equipo lo hizo estupendamente bien hasta que llegó a enfrentarse al Villarreal, el equipo complicado, digamos, el equipo A del Villarreal. Hubo una sensación de miedo en todos los pequeños, ese escudo, esa camiseta pues le impone mucho, y fue el único jugador que se organizó de todo eso, hizo un gran partido. Andrew lo puso un poco como ejemplo al resto de compañeros y la reacción fue pues, muy positiva, ¿no? El resto de compañeros hicieron una segunda parte con la misma actitud que Adrián, no con las mismas cualidades técnicas, pero sí con esa actitud. Y ese tipo de cosas son también las que se premian, ¿no? No solamente el aspecto técnico deportivo, sino también cómo son de mentalidad. Así que sin extender más, vamos a recibir con un fuerte aplauso a...